my Bible opens naturally to. Yeah, right. Romans 1. This is for you. I don't drink any. Okay. Good evening, dear friends. Muy buenas noches, queridos amigos. It's a pleasure to be able to speak to you once more. Es un placer dirigirme una vez más a ustedes. I'm going to be speaking pretty much on the same subject. Estamos tocando más o menos un mismo tema. Looking at sexuality from both a cultural and a theological perspective. Viendo la sexualidad desde una perspectiva tanto cultural como teológica. But I think I have to warn us as we enter into this subject. Creo que debo advertir mientras nos acercamos al tema. We have to avoid emotionalism, moralism, hatred, or bigotry. Necesitamos evitar legalismo. ¿Cuáles son los tres? Emotionalism. Emocionalismo. Hatred or bigotry. Odio y racismo. As we speak about gay people. Cuando hablamos de las personas homosexuales. We must avoid any contempt for gay people. Debemos evitar cualquier actitud denigrante hacia ellas. Because even though we can say that their sexual condition is the result of the fall. Porque a pesar de que sí podamos afirmar que su orientación, su posición sexual es producto del pecado. We are just as much a product of the fall. Nosotros también somos producto de la caída. And so we have to remember that these people are like us, human beings made in God's image. Necesitamos recordar que todos, tanto el homosexual, son como nosotros, hechos a la imagen de Dios. So we must not demonize them or show them bigotry or righteous anger. No debemos endemoniar, o sea, demonizar a ninguno. But as I begin on this subject, I have to come to the way that I look at truth from a point of view of oneism and twoism. Y mientras tocamos este tema, comparto con ustedes lo que yo he llegado a entender desde la perspectiva unismo o dosismo. Paganism worships creation. El paganismo adora la creación. Because it says that creation is the only reality. Porque afirma que solo la creación es la única realidad que hay. And because it's unique and it is pushed back to we don't know when. Y como el paganismo afirma que la creación es única y es posiblemente eterna. That's why you can worship creation. Por lo mismo se puede adorar a la creación porque es última realidad. Now, if you say that creation is all there is, then everything is the same. Si nosotros decimos que la creación es todo lo que hay, en última instancia todo es lo mismo. Whereas when you add the Christian affirmation, pero cuando afirmamos desde una perspectiva cristiana, that there is not only creation, but the Creator. Que existe no solo la creación, sino el Creador. Then you are faced with the issue of twoism. Entonces nos confronta la realidad del dosismo. God's reality and ours make up two different kinds of reality. La existencia de Dios y nuestra existencia componen una realidad de dos. And that's the fundamental difference between human beings. Y esa es la diferencia fundamental entre los seres humanos. Recognize that there is a creator that is fundamentally different from the creation. Who recognizes? Who needs to recognize? No. The fundamental difference between human beings, which between who? Between those who? Pagans and Christians? Yeah. La diferencia fundamental entre el pagano unista, el cristiano dosista, es que el cristiano reconoce estas dos realidades fundamentales. And of course, Daniel, if there are two kinds of reality, si existen dos realidades,
God the Creator, Dios el Creador, and we as creational beings, y nosotros creados, then everything is not one, everything is two. Entonces, el todo no es uno, sino lo todo son dos. And God has placed the character two-ness on the world he made. Y Dios ha impreso el dosismo sobre su universo. This was a belief in the West for centuries, actually. El occidente creía esto durante siglos. Namely, that there is a creator and there is creation. Es decir, existe el creador y la creación. Secular humanism sought to develop ways of explaining reality. El humanismo secular intentó explicar la realidad. And the 16th and 17th centuries began to deny the creator. Sin creador, y los años 60 y 70 negaron abiertamente al creador. I don't think that deism avoids the problem. El viejo deísmo no evita el problema. You know that deism says there is a God who created and then disappeared. El deísmo afirma, como el relojero, ¿verdad?, que hizo el mundo y se desapareció, se retiró. But to retire from what he's made is not human. Pero retirarse, not personal, de retirarse. So, in deism, God is identified with nature. Y en el deísmo, esencialmente, Dios se identifica con el cosmos. So he has the same problem. Porque no es personal, right? Because he's not personal. That's right. Porque no es personal. Anyway. From the 17th century onwards, secular humanism began to affect our Western cultures. El humanismo secular desde más o menos el siglo XVII en adelante empezó a afectar la cultura occidental. But we still affirm distinctions. Pero la cultura occidental aún afirmaba distinciones reales. And in particular, the distinctions of male and female. Especialmente las distinciones de hombre y mujer. And the place of the family in the culture. El lugar de la familia en la cultura. And that went on for a number of centuries. Y durante varios siglos eso se afirmaba. It began to change in the 20th century. Pero todo comenzó a cambiarse en el siglo XX. When I went to America, cuando yo primero llegué a los Estados Unidos, I noticed that there was coming into Western culture. Yo noté que estaba invadiendo la cultura occidental. Eastern spirituality. La espiritualidad oriental. There was a book by Colin Campbell entitled The Easternization of the West. Un libro escrito por Colin Campbell que se llamaba La Orientalización del Occidente. He was a sociologist. Un sociólogo. He published this book about 10 years ago. Y publicó su libro hace unos 10 años. And this is what he says, that quite unlike anything previously experienced, él afirma que ha sucedido algo previamente no experimentado. Fundamental changes in the dominant worldview are happening in the West. Cambios fundamentales en la cosmovisión del occidente están ocurriendo. In all areas of life, including religion, en todas las áreas de la vida, incluyendo religión, medicine, the arts, medicina, las artes, political thought, la política, even science, y aún la ciencia. It's funny, he did not mention sexuality. Interesante que no menciona la sexualidad, which I would have mentioned first. Que yo hubiera mencionado de primera. But he was under the impression that this Eastern spirituality would usher in a better world. Él creía que la orientalización del occidente iba a traer una utopía mejor. Another sociologist by the name of Philip Goldberg. Otro sociólogo, Philip Goldberg, published a book entitled American Veda.
publicó un libro que se llama Veda Americano. Veda Americana. Las Vedas, ¿verdad? Where he argued that the worldview of Hinduism was taking over America. Donde él afirma que la cosmovisión hindú está invadiendo Estados Unidos y tomando control. As powerful as the great spiritual awakenings of the past. Él lo equipara con los avivamientos de Estados Unidos de los 1700. Tan poderoso el cambio, él dice, como lo fueron los avivamientos en la historia de Estados Unidos. I mentioned a Sanskrit word yesterday. Ayer en el sermón mencioné una palabra, el sábado, was it Saturday? Una palabra sábado en sánscrito. Which I found in this book. Que yo encontré en este libro. Namely, the word Advaita. Que es el término Advaita. And Philip Goldberg believes that Advaita will take over the West. What does it mean? I will say so. Y él, Goldberg, dice que Advaita va a tomar control del Occidente. The Christian West, this is the future, spiritual future of the Christian West. Es el futuro espiritual del Occidente anteriormente cristiano. Now you remember what Advaita means. ¿Se acuerda lo que significa Advaita? Anybody? No dos. Not two. No los. No dos. No dos. No dos. ¿Cuántos recordaban? Premios. A prize for those who remember. Isn't that interesting? Qué interesante, ¿no? In a Western culture that was affirming the two-ness of God the Creator, even if they weren't believers. En la cultura occidental que afirmaba dosismo, aún los que no eran creyentes afirmaban distinciones. Now he says we have a spirituality that denies the entire past of Western culture. Ahora él dice que tenemos una espiritualidad que niega todo el pasado del Occidente. In the States, I keep hearing the word non-binary. Do you have that term here? En los Estados Unidos, escucho continuamente no binario. Y pregunta Peter si aquí también escuchamos ese término, no binario. En la universidad. It is constantly being brought up by many kinds of people. We must get rid of the binary. En Estados Unidos, constantemente muchos diferentes círculos dicen constantemente necesitamos deshacer lo binario. But of course you see that elimination of the binary is the elimination of that fundamental understanding of existence. Pero debemos entender que si eliminamos lo binario, eliminamos la existencia fundamental que hemos vivido. And this, of course, is particularly applied to sexuality. Y particularmente se aplica a la sexualidad. I take as a good example of this kind of thinking. Un buen ejemplo de este tipo, esta manera de pensar. A professor at Amory University. Profesor en una universidad. Called J. Michael Clark. J. Michael Clark. Who was raised in a Christian home, se fue criado en un hogar cristiano, but became a homosexual. Llegó a ser homosexual. And he makes a fascinating statement. Y hace una declaración fascinante. He says, being a gay man or lesbian, él dice, ser hombre homosexual o lesbiana, entails far more than sexual behavior alone. Es mucho más que una práctica sexual. It entails a whole mode of being in the world. Es un modo de existir en el mundo. He honestly admitted that he could not find a justification
for this kind of thinking in the Bible. Y él admitió de forma honesta que no podía encontrar en la Biblia una justificación para este modo de existir. And he actually said that being against gayness is not being a mean Christian. Y él admite que si usted está en contra de lo homosexual, no es ser un cristiano malo porque no está en su Biblia. He understood that the Bible cannot allow this way of thinking. Él sí comprende que la Biblia no apoya el homosexualismo. And it's interesting, he found a model for his homosexuality in South American paganism. Interesante que él encontró el modelo para su homosexualismo en el paganismo suramericano. In the homosexual shaman of pagan animism. En el chamán homosexual del paganismo animista. And so he recognizes that this way of thinking without making distinctions is fundamental to homosexuality. Entonces él reconoce que este modo de existencia de borrar distinciones es fundamental para el homosexualismo. Evangelicals sometimes try to justify this way of thinking. Hay algunos evangélicos que están intentando justificar esta forma de pensar. A lesbian woman who worked for Wheaton College. Una mujer que era lesbiana trabajaba para la Universidad Wheaton. Who was not a practicing homosexual. Ella no practicaba su homosexualismo. Called upon Christians to forget all our differences and come together. Ella hacía un llamado a los cristianos a olvidarnos de las diferencias para unirnos todos juntos. She thought that you could indeed bring these two ways of thinking together. Ella pensaba que se podía armonizar estas dos formas de mirar el mundo. Alas, it came time for her to leave Wheaton. Finalmente, tristemente, era hora de salir de Wheaton para ella. And she married a lesbian woman. Y se casó con una compañera, otra lesbiana. You see, her system was not based on fact. Su sistema no tenía un fundamento objetivo. There are two worldviews, one biblical, the other pagan. Son dos las cosmovisiones, una bíblica y una pagana. Evangelicals try to justify joining gays and heterosexuals together. Algunos evangélicos están haciendo un esfuerzo por unir homosexuales con heterosexuales en la iglesia. I read today about the Roman Church in Germany. Hoy leí una noticia sobre la Iglesia Católica Romana en Alemania. Today. Hoy. That the bishops there tried to produce a text that would justify homosexuality. Los obispos en Alemania intentaron producir un texto defendiendo el homosexualismo en el ámbito del cristianismo. More bishops voted against it than were for it. Pero más obispos votaron en contra que a favor del texto. But the radical bishops declared that they will take this text to the Vatican. Pero los obispos radicales declararon que lo van a llevar hasta el Vaticano. And get the Pope to accept it anyway. Para que el Papa lo acepte de todas maneras. La de menos. But we see this happening in certain areas in evangelicalism. Pero esto está ocurriendo aún en círculos evangélicos, hermanos. Ken Wilson, author of a book entitled A Letter to My Congregation. Ken Wilson, en a book called that? Un libro que se llama Una Carta a Mi Congregación. And he attempted to justify homosexuality in his evangelical church. Hizo un esfuerzo por justificar la homosexualidad en su iglesia evangélica.
Here's what he says: maybe we are being asked by the Spirit to relax around gender distinctions. Él dice esto en su libro. Posiblemente el Espíritu Santo nos está diciendo que nos relajemos acerca de este asunto. You see, he has no theology. Es que él no tiene ninguna teología, él. How can you relax on such a fundamental issue? No se puede relajarse sobre algo tan fundamental. A liberal Roman Catholic understands this. Un católico romano liberal entiende el punto. Who goes around speaking about non-dual spirituality. Este teólogo hace conferencias y giras hablando de la espiritualidad no binario, no dual. His name is Richard Rohr. Richard Rohr. And this is what he says. Y dice así: gay people get non-duality because it is in their DNA. Las personas gay entienden no binario porque está en su ADN. And so he sees the connection between spirituality and sexuality. Él entiende la relación entre la espiritualidad y la sexualidad. So we need to look at what is the essence of a biblical understanding of these issues. Por lo tanto, necesitamos realmente entender la esencia bíblica de estos asuntos, hermano. Can we make moral polarities? ¿Es legítimo establecer una polaridad moral? Can we join the opposites? ¿O podemos unir los opuestos? If we do so, are we not becoming Hindu? Si unimos los opuestos, ¿no es la esencia del hinduismo? The example of that Michael Clark, the professor at Emory University. Un ejemplo que nos dio un profesor, Michael Clark, that I've already cited. Que ya cité. Actually has on his side a very serious way of studying homosexuality. Es un investigador serio en el estudio del homosexualismo. He was correct in not even trying to find a justification in the Bible. Él era más honesto en ni siquiera intentar sacar una justificación del homosexualismo de la Biblia. And I was able to find a very serious study on this subject. Y yo encontré un estudio serio of him, by him or somebody else? For somebody else, by the name of Mircea Eliade. Mircea Eliade tiene un estudio serio, erudito, sobre este tema. Yeah, he's one of the greatest history of religion scholars. Ese es un erudito sobre la historia de religiones. And he does a serious examination of homosexual shamans throughout time and space. Y este otro Mircea hace un estudio muy serio y exhaustivo del chamanismo durante toda la historia del chamanismo, mundo. Of homosexuality. De homosexuality, shamans, right? Shamanism, that's what I said. Yeah. Shamanismo, homosexual. Now, he's not an evangelical. Este no es evangélico, él no es un evangélico. Indeed, he's a friend of Carl Jung. Es un amigo de Carl Jung, que yo tiemblo cuando empieza con Carl Jung porque no puedo traducir nada lo que él dice. Of course, Carl Jung rejected the Christian faith himself, having been raised in a Lutheran church. Carl Jung, criado luterano, rechazó la fe cristiana también. But Mircea Eliade is this scholar, historian. Mircea Eliade, un erudito historiador de religiones, who finds throughout time and space an example of homosexual shamans. Él encuentra en la historia de línea de tiempo y también espacio alrededor del planeta ejemplos del chamanismo homosexual en el paganismo.
He finds an example of this in the worship of the goddess Ishtar in the Sumerian age. Por ejemplo, la adoración de Ishtar en los sumeros. 1800 BC. 1800 antes de Cristo. She was served by priests who had, quote, transformed their masculinity into femininity. La religión Ishtar era la diosa servida por sacerdotes que habían convertido su masculinidad en feminidad. Eliade finds the examples of this throughout history. Y este profesor encuentra iguales ejemplos en toda la historia del mundo. And he calls this ritualized androgenization. Y lo llama androgenización. Androgenismo ritual. So he discovers that homosexuality has a fundamental religious meaning. Él encuentra que el homosexualismo tiene un fundamento religioso en el paganismo. In Mesopotamia, in Indo-European nature religions. Mesopotamia, Indo-Europeo, animismo. In Australian, Aboriginal, African tribes. Aborígenos, australianos, africanos. South American Indian tribes. Sudamérica. Even though he says separated by many centuries. Y aún separados por siglos. He can show the theological connection between all these different expressions. Él muestra la conexión teológica entre estas diferentes religiones, a pesar de que fueran miles de años aparte y lugares diferentes. And the interesting that is that you cannot show that they're connected in any kind of physical way. Y lo importante es que no se puede demostrar ninguna conexión orgánica. No se influyeron unos That's a right. otros. Which means that this grows out of the pagan religion of the world. Significa que surge por naturaleza de la cosmovisión pagana. Eliade sees this expression as the spiritual meaning of androgyny. Eliade ve esta expresión como la expresión espiritual de lo andrógeno o androginia. He calls it a symbolic restoration of undifferentiated unity. Él lo llama la restauración simbólica de una unidad sin diferencias. Prior to the creation. Antes de la creación. In other words, no interest in any notion of the creator. Es decir, no hay lugar para un creador personal. The androgynous being sums up the very goal of mystical spirituality. So is he saying this is like the essence of reality? Well, it's part of the essence of pagan spirituality. With no spirit, with no personal creator. That's right. Entonces está diciendo, si entiendo bien, lo que Eliade está diciendo es que la espiritualidad pagana, homosexual, animista, etcétera, simboliza, encarna la cosmovisión pagana sin un creador. Lo encarna, lo exterioriza, lo evidencia, porque es la esencia del unismo pagano. You want to go on? No, I just had to try to figure this out. This is almost as bad as Carl Jung. Now, you may be fascinated to hear this. Tal vez le interesa escuchar esto. Where you have constantly being told that we're in the business of civil rights. A todos nosotros nos dicen constantemente que necesitamos luchar por los derechos civiles. But
Eliade describes what this means. Pero Eliade describe lo que significa. All contraries are collapsed. En los derechos civiles paganos, todos los contrarios son colapsados en uno. Advaita, for instance. Advaita, no dos. The distinctions between the sexes are erased. Las distinciones entre los dos sexos son borradas. The two merge into an androgynous whole. Fusionados entre un solo ser andrógino. In many religious systems, in many religious systems, androgyny is played out as an archaic and universal formula. En muchos sistemas religiosos paganos, lo andrógeno, fusionando los dos sexos, es la expresión religiosa de esa religión. For wholeness, the coexistence of contraries, the joining of the opposites. Para tener armonía, dicen, se debe fusionar los contrarios en homosexualismo andrógino. I keep being touched by what this means socially. Y me impacta a mí lo que esto implica en la sociedad. The joining of the opposites is a classic notion in paganism. El unir los opuestos es la noción clásica del paganismo. Because there are no ultimate distinctions. Porque para el paganismo no existe ninguna última distinción más allá de Dios y creación. But of course, there are also no ultimate distinctions between good and evil. Y esto significa que en última instancia no hay una distinción última entre el bien y el mal. Human beings are liberated to discover their own sense of good and evil. Los seres humanos somos liberados para crear nuestro propio bien y mal. And so, through this particular practice of ritual androgyny, entonces la práctica de androginia ritual, one is liberated to think whatever one wishes. Se le libera aquel que lo practica a hacer y pensar lo que quiera. Do you think we're seeing that in today's culture? ¿No lo estamos viendo hoy en la cultura moderna? Do you think we're being liberated from any notion of a divine being who has any sort of control over us? ¿No nos están liberando de la noción de algún ser divino que manda sobre nosotros? There is a radical rejection of this idea of twoism. Hay un rechazo radical hoy del dosismo. It's most interesting to note that the Apostle Paul was thinking along these lines as well. Interesantemente, el apóstol Pablo estaba pensando en estos términos. When he says that when people worship creation, Pablo dice, cuando las personas adoran a la criatura, that leads immediately to homosexuality. Se dirige inmediatamente al homosexualismo. Romans 1:25, Romanos 1:26. Romans 1:26 begins for this reason. Romanos 1:26 dice por esto, por esta razón. What reason? ¿Por cuál razón? The worship of creation. Versículo 25, la adoración a la creación. So we have it in the Bible, you see. This is not just a study of pagan religions throughout the world. No es solamente un estudio de un erudito de las religiones paganas. Aquí está en la Biblia. We are then facing this torrential flood of this spirituality joined to sexuality. Enfrentamos una inundación de la espiritualidad pagana unida a la sexualidad pagana. In the last 50 years, I believe that America has abandoned in any serious sense theism. Durante los últimos 50 años, Estados Unidos ha abandonado cualquier sentido del cristianismo bíblico.
those who promote homosexuality from a very serious perspective, los que promueven el homosexualismo desde una perspectiva comprometida, are ready to present homosexuality as a sacrament of oneism. Están preparados para promover el homosexualismo como el sacramento. Sacrament of what? A sacrament of oneism. El sacramento del unismo. So you have here a very powerful statement of what this sexuality means. Es una declaración poderosa lo que significa esta idea de sexualidad. A woman by the name of June Singer. June Singer, una mujer. A friend of Jung. Otra amiga de Carl Jung. Amigo de Peter. Right. Published a book entitled Androgyny Towards a New Sexuality. Publicó un libro que se llama Androginia hacia una nueva sexualidad. So in the late 80s, I think, she begins to propose to these people affected by Eastern spirituality. Más o menos en los años 80, ella comienza a proponer a aquellos que estaban recibiendo la espiritualidad oriental a new view of everything. Entonces ella propone una nueva perspectiva del todo. In particular, of course, sexuality. En particular, la sexualidad. Here's what she says. Y dice así. What lies in store as we move towards the longed for conjunction of the opposites. Lo que podemos esperar en el futuro mientras nos movemos hacia la unión de los opuestos. Can the human psyche realize its own creative potential? ¿Puede el psique humano realizar su propio potencial humano? By building its own cosmology. A través de crear su propia cosmología. I think this is the key word, cosmology. Y yo creo que ese es el término clave, cosmología. Because she was talking about those people who've been affected by the new age. Ella se estaba dirigiendo a los que habían abrazado la nueva era. And she's asking, can we give these spiritual people a cosmology? Y ella se está preguntando, ¿podemos darle a estos de nueva era, los espirituales, una cosmología acorde con su religión? Which of course also means a politics. Que afecta la política. So here we have, I believe, the translation of Eastern spirituality into political sexuality. Y es aquí donde tenemos el giro de la religión espiritual en la sexualidad política. The androgyn is the human being. El andrógeno es el ser humano. Being aware of both male and female, que se da cuenta que es tanto hombre como mujer, who participates consciously in the evolutionary process, que participa conscientemente en el proceso evolutivo de la humanidad, redesigning the individual, the society, and the planet, rediseñando al individuo, the individual, and the planet, no, the society, rediseñando al individuo, la sociedad y el planeta. Ojo. You can see this is not just civil rights. Esto no es solo derechos civiles. This is the construction of a political cosmology. Esto es la construcción de una cosmología política. And that's why I believe we are seeing more and more the evidence of the KGB. What is it? KGBT? LGBT movement. Throughout the world. Y por eso yo estoy convencido que es por eso que LGBT se ha esparcido en todo el mundo.
This is part of what's happening in Western culture. Y esto es lo que está sucediendo en la cultura occidental. Where secularism now is described as having failed. Ahora se ha declarado que falló, fracasó el secularismo. We need something else. We are moving into a post-secular era. Ahora dice que estamos en una edad post-secular y necesitamos un sustituto. We need to rediscover the spirituality of the past. Se nos dice que necesitamos redescubrir la espiritualidad del pasado. What the secularists dismissed as superstition. Lo que los seculares pues relegaban de superstición. Now are welcomed back. Ahora le da la bienvenida de vuelta. And here's a list of them by a pagan philosopher. Y esta es la lista de lo que se le está dando la bienvenida. Platonic and pre-Socratic philosophy. Filosofía platónica, presocrática. Hermeticism. Hermeticismo. Mythology. Mitología. Mystery religions. Las religiones de los misterios. Buddhism and Hinduism. Budismo, hinduismo. Gnosticism and the major esoteric traditions. Gnosticismo y las tradiciones mayores esotéricas. Neolithic European and Native American spiritual traditions. Las tradiciones espirituales neolíticas europeas y americanas. This is described now as coming together in a climactic synthesis. Este autor dice, todos estos se están uniendo para un clímax espiritual. So you have to begin to understand now. Necesitamos comenzar a entender what is happening to the people of the 21st century. Lo que está pasando a nuestra gente del mundo de hoy. Being influenced by spiritual and sexual thinking. Influenciados todos por este pensamiento espiritual y sexual. Which undermines the very notion of God himself. Lo cual socava la noción misma del Dios creador. One powerful expression of this, which you may have discovered, I don't know. Una de las expresiones poderosas que tal vez usted ha visto. Is the radical feminist Judith Butler. Es la feminista radical Judith Butler. She wrote a book entitled Undoing Gender. Ella escribió un libro que se llama Deshaciendo Género. She argues there is no predetermined divine creation. Ella argumenta que no existe una creación predeterminada. There is only self-creation. Solamente la autocreación. On n'est pas femme, on le devient. What? Who said that? On ne n'est pas femme, on le devient. Algún francés que traduzca. This was the phrase of Simone de Beauvoir. Eso fue Simone de Beauvoir. One is not born a woman. No se nace mujer. One becomes one. Uno se llega a ser. There is no ultimate structure to which we are attached. No existe ninguna estructura última en que nacemos o que somos. So transgender theory becomes the final argument. La teoría de transgénero llega a ser el argumento final in the destruction of Western culture. Para la destrucción de la cultura occidental. Even biology cannot have the final word. Ni biología tiene la última palabra. Yeah, Judith Butler, she comes out in a lot of... Let me move on. I want to move to the question of love. Hablemos del asunto de amor. We often hear that homosexuals are motivated by love.
escuchamos muchas veces que el homosexual lo motiva amor. That same-sex marriage is the freedom to be able to marry the one you love. Que el matrimonio homosexual es poder casarse con la persona que ama. We need to ask, what does Jesus say about love? Pero necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué dice Jesús acerca del amor? Oh, there it is. He says in Mark 12, 28 to 31. En Marcos 12, 28 al 31. Let me read it. Yeah. Marcos 12, 28. 28 to 31. Dice Jesús, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. This is the classic expression of the Old Testament called the Shema. Esa es la expresión clásica de la frase del Antiguo Testamento, el Shema. Hear Israel. Oye Israel. This is the affirmation of the monotheistic worship of God in the Old Testament. Esta es la afirmación de la adoración monoteísta del Dios del Antiguo Testamento. Jesus makes this affirmation central to the New Testament. Y Jesús hace la afirmación del Antiguo Testamento la misma afirmación central del Nuevo Testamento. If we want to know how to love, we must understand that we must love God first. Si queremos saber cómo amar, necesitamos entender que primero debemos entender amar a Dios primero. And the neighbor second. Y al prójimo segundo. A radical ex-evangelical by the name of Brian McLaren. Brian McLaren, un ex-evangélico radical, argues that we must put the love of the neighbor first. Argumenta que debemos poner amor al prójimo primero. Only through loving neighbors do we prepare our hearts to love God. Dice él, solamente al amar al prójimo podemos prepararnos para amar a Dios. But he no longer loves God as the creator who is separate from us. Pero él ya no ama a Dios como el creador separado a nosotros. Jesus knew that this was a great temptation. Jesús sabía que esta era la tentación. He knew that the source of love does not emerge from the creation. Jesús sabía que la fuente del amor no nace de la creación. You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Adorarás a Jehová tu Dios y solo a él servirás. So we must ask the question, what does it mean to love God first? Nosotros necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué significa amar a Dios primero? Placing the love of humanity before the love of God inevitably ends in the worship of creation. Si colocamos el amor a la humanidad antes que el amor de Dios, inevitably leads to the worship of creation. Inevitablemente nos llevará a la adoración de la creación. The love of creation rather than the love of the creator. El amor a la creación antes que el amor al creador. I'd like to look at a few reasons why we should love God first. Unas razones por qué debemos amar a Dios primero. First. See how much Spanish I know. Yeah. You just speak Spanish, I'll translate in English. First. We love God because God is first. Primero, amamos a Dios primero porque Él es primero. This is where everything starts. Es que es ahí donde todo comienza. So, the psalmist says in Psalm 111, 2 through 4. El salmista en Salmo 1. In Psalm 111. En Salmo 101.
2 al 4, Salmo 111, 2 al 4 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Long before there was any neighbor to love, God was expressing perfect love. Antes de haber prójimo que amar, Dios expresaba perfecto amor. We read in 1 John 4:8 that God is love. En 1 Juan 4, Dios es amor. Before the cross, before the coming of Jesus, antes de la cruz, antes de venir Jesucristo, God revealed himself as a loving personal creator. Dios se reveló como el creador amante. God y amoroso. God did not need to create. Dios no tuvo que crear. He shared his goodness of existence with the creatures. Dios compartió su bondad con la criatura voluntariamente. So we must begin with loving God. Por lo tanto, es necesario que el punto de partida sea amar a Dios primero. Because God is first. Porque God is perfect. First. Porque Dios es primero. Secondly, we love God because he's holy. En segundo lugar, amamos a Dios porque él es santo. You were all at the service yesterday, I suppose. No. No, not all of you. Well, I preached on the notion of holiness. Ayer yo prediqué sobre la noción de santo, de santidad, de la santidad de Dios. When we say God is holy, and Jesus tells us to pray that, cuando decimos que Dios es santo, y Jesús nos dirige a orar, santificado sea tu nombre, we are saying that he is different in his being. Estamos diciendo que Dios es separado y diferente en su ser. Relative to everything else, he is other. En relación a todo lo creado, el Dios verdadero es el Dios otro. He's holy because he's unique. Es único. He's the only one that exists that was not created. Es el único que existe sin haber sido creado. It's interesting when Moses asks God his name. Es interesante cuando Moisés le pide que Dios le diga cómo se llama. God replies, I am who I am. Dios responde, yo soy quien soy. God defines himself. Dios se autodefine. He is self-existent, depending on no one. Él es autoexistente y depende de ninguno. God is the only being who self-defines. Es el único ser que se autodefine. And now we human beings are trying to define ourselves. ¿Y nosotros las criaturas estamos intentando definirnos a nosotros mismos? The image that God gives us is the source of our human dignity. La imagen que Dios nos dio es la fuente de nuestra dignidad. So we love God because he is holy. Nosotros amamos a Dios porque él es santo. In the third place, we love God because he is Trinity. En tercer lugar, amamos a Dios porque es Dios trino. Have you had problems with the Trinity from time to time? ¿Le ha costado entender la Trinidad en algún momento? Do you think it's worth bothering about? ¿Vale la pena preocuparse por la Trinidad? It seems like a very complicated notion. Parece una noción complicada, ¿no? The ancient Athanasian Creed states that whoever will be saved must hold to the teaching of the Trinity. Pero el antiguo credo de Atanasio dice, es necesario afirmar este credo para ser salvo. Actually, the Trinity is so powerful because it is the ultimate source of love. Realmente, la doctrina, la comprender la Trinidad es tan poderoso e importante porque es la fuente de amor. With the Trinity, you have three persons together who love one another. En la Trinidad hay tres personas juntas que se aman. God invents love. He. God invents love. Dios
inventa el amor. And you can imagine what that does to Islam, for instance. ¿Y qué pasa en el caso de Islam? Where there is no Trinity. Donde no hay un Dios trino. Where God is a singularity. Dios es una unidad. So God isn't love. Dios no puede amar. He's alone. Está all solo. Alone. Está solo. And when the Muslims want to make God personal, en la religión musulmana, para que Dios sea personal, they say that he had to create. Tuvo que crear. But that means that God is dependent upon the creation. Eso significa que Dios depende de la creación para ser personal. He's not ultimately transcendent. No es trascendente en última instancia. So the doctrine of the Christian doctrine of the Trinity is an amazing doctrine. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad cristiana, la doctrina cristiana es sorprendente y necesaria. And the Trinity is the origin of all human love. Y es la fuente de todo amor humano. In the fourth place, en cuarto lugar, we love God first by respecting the holy character of the creation he made. Amamos a Dios respetando la naturaleza santa con la cual creó su mundo. If your wife doesn't like the stuff you do, si a su esposa no le gusta las cosas que usted habla, you know that she doesn't really love you. Sabe, if who doesn't like what? If your wife doesn't respect what you do, si tu esposa no respeta lo que usted hace, no aprecia lo que usted hace, sabe que no lo ama. In order to show our love to God, we have to respect the creation he made. Para amar a Dios, nosotros respetamos lo que él hizo, la creación. And so God, who is holy, creates a holy universe. Dios, el Dios santo, crea un universo santo. Yesterday I said that holiness is things that are distinct in their rightful places. Ayer hablamos que la definición de la santidad es cosas apartadas, cada una en su lugar con la función que Dios le dio. And that's the way God creates. Esa es la forma en que Dios crea. He separates day and night. Dios separa el día y la noche. He separates all kinds of elements. Dios separa todas las cosas del mundo, los elementos del mundo. And so the principle of God's creation is a twoist principle of distinctions. En toda la creación está metido el principio de distinciones. Eso es dosismo. So, if we love God, we love the twoist creation he made. Entonces, para amar a Dios, amamos su mundo dosista, como él lo creó. In the first place, we love God by preserving the twoist. Can I say something? Sure, go ahead. Well, I mean, ask you to say it. So that means we love male and female. We love. I mean, this is my next point. Okay. En quinto lugar, have a drink of water. How is this? I don't know. Let me see. ¿Qué nos hicieron? Una trampa. I got it. Esto es unista. Bill was trying to tell me what I should say next. Say it. No, que respetar, amar a Dios al amar las distinciones significa amar todas las distinciones como hombre y mujer. And that's my next point. Y ese es mi próximo punto. Are you done with this? Yeah. So he's following me very well. Entonces, por lo menos Guillermo me está siguiendo. In fact, I don't need to go on. Yes, you do.
That fifth point is we love God by preserving the truest heterosexual image that God gave us. El punto quinto entonces es que amamos a Dios guardando la the truest by preserving the heterosexual image that he gave la us. La imagen heterosexual docista que Dios puso en nosotros los hombres. Holiness or truism is reflected in heterosexuality. La santidad de docismo se refleja en la heterosexualidad. Hetero means other. Hetero significa otro. Homo means the same. Homo es mismo. We have a calling to reflect difference. Nosotros tenemos un llamado de Dios a reflejar distinciones. God created us male and female. Dios nos creó varón y hembra. And created the principle of otherness. Y creó este principio de existencia distinta. An Old Testament scholar said, God could have made 1,000 males for Adam. Un erudito bíblico dijo, Dios pudiera haber hecho 1,000 hombres para Adán. But he would not have fully achieved his own image and its internal diversity. Pero no hubiera creado todavía la plenitud de la imagen de Dios en su diversidad. So loving God preserves his clear image within us. Así que amar a Dios significa preservar su imagen en nosotros. As a profound expression of the Bible's cosmology. Como una expresión profunda de la cosmología bíblica. We reflect in our heterosexuality. Nosotros practicando la heterosexualidad reflejamos the distinctions we see in the Trinity. Reflejamos las distinciones en Dios mismo, en la Trinidad. And also the distinctions we make between ourselves and God the Creator. Y la gran distinción entre nosotros y nuestro Creador. In the sixth place, we love God by loving Jesus. En sexto lugar, amamos a Dios amando a Jesucristo. Jesus is the definitive revelation of the image of God in human form. Jesucristo es la forma definitiva de revelarnos a Dios en forma humana. He is the heart of the gospel, the good news that God the Creator and Lawgiver is also the Savior. Cristo es el meollo del Evangelio de que el Creador también es nuestro Redentor. God as our creator, siendo nuestro creador Dios, reveals himself in the marriage he creates. Dios se revela en el matrimonio que él creó. Genesis 2:24, en Génesis 2:24, tells us that God created man and woman. Dios creó al hombre y la mujer. Do you have Genesis 2:24? Read around they will be joined, there will be one flesh. Yeah, yeah. Se unirá a su mujer, dejará padre y madre, serán una sola carne. Paul in Ephesians says he wants to touch on the mystery of this text. Pablo en Efesios dice que es un misterio este texto. And what Paul means by mystery is that the Old Testament has a meaning that reaches out into the future. Y lo que Pablo significa cuando utiliza el término misterio es que es un significado que alcanza hacia el futuro. So the profound mystery is that God created marriage. El misterio a que se refiere Pablo es que Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer in order to express also the redemptive love of Jesus who loves the church, his bride. Para expresar el amor redentivo de Dios que ama su iglesia como su novia. These are the reasons why it seems to me we need to love God.
before we love the neighbor. Todas, por todas estas razones, me parece, necesitamos amar a Dios primero antes de hablar de amar a nuestro prójimo. We have a great source of richness in the revelation in the scriptures of who God is and who we are. Nosotros tenemos una riqueza de revelación en las escrituras de quién es Dios y quiénes somos nosotros. We love our neighbor by passionately preaching the great cosmic love story. Amamos a nuestro prójimo al predicar apasionadamente la gran historia de amor. The story of love by the Creator. La historia de haber sido amado por nuestro Creador. Who is also our Redeemer. Quien es también nuestro Redentor. There is no greater love than this. No hay mayor amor que esto. We have a majestic gospel of an incredible God. Tenemos un evangelio majestuoso de un Dios increíble. Who is the only source of human dignity and its eventual transformation. La única fuente de la dignidad humana verdadera. To him be all glory. Amen. A Dios sea toda la gloria. Amén. Okay. Yeah, Lester. Now we do. We'll do some questions and answers. Okay. Mm-hmm. What's he saying? ¿Para qué lo ocupa? Yeah. Préstenos unas sillas, entonces. So let's sit down up here. Yeah, I'm. Well, we don't have any chairs. I sit right over there or something. We could sit over here. Yeah, we could sit over here. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Nathan, one more. Sí. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Creo que Kevin iba a estar también ayudándonos. Ah, hermano Kevin tiene allá micrófono. Yo también tengo aquí micrófono. Entonces, varón, si puede decirlo en inglés, de una vez él entiende y. Sí, Guillermo traducirá la respuesta. Ah, bueno, también necesitamos la pregunta. Peter, you mentioned Mircea Eliade. What is the book that you would recommend where you were able to find the things it's, that you it's found? In my I think footnotes. That would be important to us missionary types. It's in my footnotes. I'll have to get it for you. Okay. Can I ask a second question? Well, you should translate that. El libro que Peter menciona está en las notas de pie, que it's probably in some of your books, isn't it? Isn't it oh, in yeah, your it's books? Everywhere. El, está en los libros de Peter. Bueno, yo voy a hacer una promoción de sus libros y estaría en alguna nota de pie o bibliográfico de los libros de Peter. Lo ha citado más de una ocasión. ¿Puedo preguntar otro? Jordan Peterson has been quite a phenomenon, and supposedly he's converted. What worries me is the fact that he is a Jungian psychologist. So what would be your warning about any possible yeah, spiritual Peterson. Dangers there with the mixture of you Christianity with Jungian psychology? Sí, ¿cómo se llama él? Jordan Peterson. Jordan Peterson. Está preguntando el hermano la opinión de Peter sobre, no sé si se ha, si ha dicho que se ha convertido. Sí, se ha dicho, ya se lo ha dicho, dicho. Okay. Abiertamente. Ok, entonces, ¿qué podemos decir? Siendo él psicólogo, ¿verdad? Bueno, no sé. De Jung. I have not read that he's been converted. He's getting closer and closer, but I do not recall ever seeing that he has converted to Jesus Christ. Peter no ha dicho evidencia que él ha afirmado haber sido convertido a Cristo. So he keeps hold of Jungian ideas. Mm-hmm. Parece que todavía which, tiene which a lot of Christians do, of course. Mm-hmm. Yo creo que queda por ver, ¿verdad? Él está caminando, está moviendo. Habrá que ver en qué termina. Sí.
¿Alguien más, hermanos? ¿Por acá o por allá? ¿Sí? Buenas noches, buenas noches. Viendo un poquito toda la conferencia y pensando en la sociedad moderna, thinking about everything in modern society. ¿Cómo vemos representado por medio del arte, la música, el art, cine? Music. Yo estaba pensando hace un ratito en la canción de Lennon que se llama Imagine. Imagine John que prácticamente niega las distinciones. How does music and art? Entonces, la tarea para la iglesia, una tarea práctica para desenmascarar estas estrategias, ¿verdad? Porque el bombardeo llega por todo lado, no solamente por libros o literatura, sino utilizando la industria. Kids that aren't reading books and everything, they are listening to music and looking at art and everything. What should the church? Well, this church is a good example of having a school. Aquí hay un buen ejemplo. Esta iglesia tiene una escuela. And I saw today many children reading. Y hoy yo pude presenciar muchos alumnos estudiando. I don't think you can undermine the importance of reading. Underestimate. No se puede subestimar la importancia del estudio. In particular, of course, you have to read the Bible. Empezando por la Biblia. But we can surely find other ways of ministering through music, good music, I think. Y otras formas sería responder a música y arte como cristianos. So good music would be twoist music, I suppose. Buena música sería dosista. Don Peter, mi pregunta es sobre el movimiento LGBT. Usted menciona sobre la unión, ¿verdad? La unión de todas las cosas. Sin embargo, se han empezado a suscitar luchas dentro del mismo movimiento. Inclusive ahora hay un gran movimiento que con una tijera corta la T. Entonces, no sé cuál es el futuro de este movimiento si no puede superar sus luchas internas. With what's happening internally, because there is a contradiction there. Don't be surprised that oneist systems have self-contradictions. No se sorprenda que los sistemas unistas tengan contradicciones internas. That's maybe a simplistic answer, but muy simplista, but the devil's dumb. But you can see all kinds of lacking of consistency in a oneist system. El sistema unista va a tener montones de formas de inconsistencias. One does not know what the future will be of that list of initials. No sabemos en qué va a parar, ¿verdad? LGBTQ. Guillermo, tengo una aquí que me pasaron. Dice, ¿los paganos son religiosos o espirituales? ¿Cuál es la diferencia? Are pagans religious or spiritual, and is there a difference? That's an interesting question. I tend to use those terms as synonyms. Yo generalmente utilizo los dos términos como sinónimos. But I may be wrong. Pero tal vez esté equivocado. Spiritual and religious. You know, there are all kinds of religions. Right, and we're all religious. So we're all religious. Todos somos religiosos y hay muchas religiones.
Well, and any serious religion attempts to have spirituality within it. Y todas las religiones intentan promover una espiritualidad. And that's the attraction of the Eastern religions. Y esto es lo atractivo de las religiones orientales. Tienen una espiritualidad toda mística. But I'm not sure that there's a fundamental distinction between those two terms. No sé si hay una diferencia fundamental entre religión y espiritualidad. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Usted hablaba sobre el ataque que sufren los derechos civiles por este tipo de ideologías. Sin embargo, ante la muerte de la reina de Inglaterra, el rey Carlos III ahora dice en uno de sus discursos que él pretende volver al gobierno presbiteriano. ¿Cree usted que esto sea una manera abierta de decirle a la gente y el mundo que tenemos todavía oportunidad de defendernos? Y lo digo desde el punto de vista de ley, No le escuché, que de Inglaterra. Sí, la reina de Inglaterra murió. Entonces, el rey Carlos dice que él va a gobernar con un gobierno presbiteriano. Entonces, mi pregunta ¿es posible que podamos defender o que estemos a tiempo de defender el ataque que está sufriendo los derechos civiles a nivel global, volviendo a las raíces como lo está haciendo el príncipe Carlos? What was all that about? Es que no le escucho. Tradúzcame. ¿Usted entendió la pregunta acerca del rey Carlos? Al morir la reina, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? El rey Carlos, ¿sí?, dijo que quería volver a raíces cristianas presbiterianas. Que si él ve esto como algo... Carlos said in his inaugural address that he wanted to go back to the foundations. Carlos. Charles, okay. The foundations of religious foundation. Carlos III. And is it probable he's going to do that? Take England back to Christianity? No, I'm afraid that Carlos III. Tercero, is deeply committed to oneism. No, yo estoy convencido que es un unista comprometido. Siempre lo ha sido. And his mother was a deeply committed to twoism. Y su madre sí era docista. So you have a conflict in this family. Hubo conflicto en la familia. And he, of course, will have a big future with his oneism in relationship to the globalists. Él podrá tener una gran carrera con los globalistas unistas. With whom he identifies now. Con quien él se identifica. So this is an interesting story to watch. Where will the English crown go now? Entonces hay que estar atento hacia dónde caminará la corona inglesa. Buenas, yo quiero hacer una pregunta. Es que yo tengo una hermana y un cuñado del Islam. ¿Qué pasa con los micrófonos esos? Sí. ¿Ah? Sí. Póngalo para acá o algo. Sí, no oye. Ah, ya tenía el monitor seguro. Buenas. Ya. Yo tengo una hermana y un cuñado del Islam. ¿Cómo ve usted, Peters, el avance del Islam en América Latina? ¿Y qué conflicto hay entre el Islam y todo este movimiento? What about Islam in America, in Latin America? Are you aware of what's happening in Latin America with Islam in advance? I don't know the story of Islam in Latin America. I do know in the north that it has a strong place. No estoy familiarizado tanto con Latinoamérica, Islam. En Norteamérica sí ha avanzado mucho. The progressives defend Islam. Y los progresistas defienden Islam. Because they know that Islam is against Christianity. Porque saben que Islam es contra el cristianismo. So you cannot criticize
Islam in the West. Entonces, en el occidente, Europa, Estados Unidos, no se le puede criticar al Islam porque lo defienden los sunistas como aliado en contra de los dosistas. And that might be true. I don't know if it's true in Latin America, but that's what I see. No sé. También, he says, in the university, it's already happening. I want to ask a question about political persecution. Tengo aquí, Guillermo. Se conoce una situación seria en Estados Unidos de que está presionando la llamada afirmación de género en las escuelas primarias. Are you familiar with the movement in the U.S. in schools that affirming transgenderism in schools? Hay grupos políticos conservadores que luchan para oponerse, pero está la iglesia actuando. I think you have to recognize that transgenderism is a fundamental part of oneist progressivism. Are you familiar with it in the U.S., how it's being promoted? Oh, sure. And it is being pushed in various schools. Sí, lo transgénero es parte del unismo. La sexualidad. It depends upon which schools, of course. Y en muchas escuelas se está promoviendo. But there are professors who want to help the children to change their sex without telling their parents even. En California, donde él vive, hay profesores que quieren ayudar a los chicos cambiar de sexo sin avisar a los papás. And actually give them names that they don't tell their parents. O darles otros nombres, no se les dice a los papás, nombres al revés. So it's becoming a critical issue. Está llegando a ser un punto crítico en la sociedad norteamericana. You can see why transgenderism is part of progressivism and anti-Godism. Se puede entender por qué el movimiento transgénero es anti-Dios. Because it denies that there is any kind of ultimate biological givenness. Porque niega la existencia última de una identidad biológica dada por el creador. I said biological, not theological. No, I said biological. Oh, you did, okay. Yeah. Biológica. Yeah. Guillermo quedaba. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está actuando la iglesia? What's the church doing about it? You know, I've not heard that much about this movement in churches. No he escuchado tanto de lo que están haciendo las iglesias. Though I wouldn't be surprised if liberal theologians will adopt this position. Are the conservative churches combating it? I think is the idea of the question. Are churches doing anything about this? This issue is sort of new, I must say. And the symposium that we are organizing as Truth Exchange is going to be dealing with this subject. Es como es bastante nuevo este empuje transgénero en ya masivamente, ¿verdad? Dice Peter que esta semana que viene o en octubre tiene un simposio sobre September 26th through 30th. 26 de septiembre hasta el 30, un simposio sobre transgénero. Si, por ejemplo, en una iglesia un varón quiere tal vez postularse o ha sido llamado por la congregación, pero se identifica como tal vez homosexual no practicante o con tendencias hacia el homosexualismo, ¿cómo debería responder la iglesia ante una petición así? So if there's a man who feels called to the pastorate and jumped through all the hoops and he says I have homosexual tendencies, but I'm not a practicing homosexual. What should the church do? My advice to such a man is to seek counsel in private.
Mi consejo es buscar consejo. Mi consejo es buscar consejo. But is that but, a viable but not position? but not call himself a gay Christian. Pero no creo que deba identificarse como cristiano gay. My point is, you cannot deny that people are attracted, that they have sinful attractions. Puede existir atracciones pecaminosas. Eso puede existir. Some men want to raise this up into the public and say, look how I am doing. Algunos quieren como elevar sus atracciones pecaminosas a decir, yo soy un cristiano gay. And I feel that is a bad example to young people. Y esto es un mal ejemplo para la iglesia. Homosexuality is not accepted by Christ. Cristo no acepta el homosexualismo. So you can't say you're a gay Christian. Entonces no debemos decir soy cristiano gay. And so you cannot underestimate the importance of your temptations. Así que no se debe subestimar la importancia de la tentación. That's why I believe you must do this with a counselor in private. Por eso se debe buscar la consejería en privado, no sacar al aire soy alguna cosa. You can take the example of a pastor who's tempted by heterosexual actions. Pongamos el ejemplo de un pastor tentado por adulterio. That's right. You wouldn't want him to be telling everybody in the church that, soy adúltero. That he has this problem and they can identify with him. Sí, es que no tiene sentido decir yo soy cristiano adúltero. He must deal with this problem in private. Tiene que tratar el problema, su tentación, en privado con otro pastor, otro consejero. Good porque, question. That's a good question. Porque hoy está más y más común defender, ¿verdad? Soy cristiano gay, no practicante. Y eso es como decir, bueno, yo soy cristiano homicida. Ahorita no estoy practicando, pero si me enojo. I just said I'm a, I got I'm it. A, yeah. Guillermo, tengo una aquí, no sé si habría una más, pero dice si hay más corrientes paganas, se podría definir panteísmo, animismo. What are other currents, pagan currents, animism, pantheism? Oh yeah, various forms of mysticism. Todas las formas de misticismo. Recomiendo su libro 1 o 2. I want to ask what examples of real persecution are happening right now. Can you give some examples? Well, you better tell what you're asking me and then I'll think about it. Tell what? Tell the people what you're asking me. Yo tengo una pregunta. que si Peter tiene algunos ejemplos actuales de persecución real contra cristianos docistas en Inglaterra, Estados Unidos, England, US. Well, in the North and the West, there is persecution in terms of how a state can take away your business. Existe persecución en el norte de Europa. El Estado puede quitar tu negocio. Or they can put you out of your job. O te puede dejar sin trabajo. But that's not serious persecution. Pero eso todavía no es persecución. The real persecution happens in Nigeria. La persecución verdadera está ocurriendo en Nigeria. And Pakistan. Y Pakistán. Where the Muslims are slaughtering Christians. Donde están masacrando
cristianos. When that happens in America and in Europe and in Costa Rica, we'll know what real persecution is. Cuando eso empiece en nuestros países, sabremos que es la persecución verdadera. I think it's quite possible, actually. Yo creo que viene. Cases where, what, like anywhere. You were just telling me about the guy who was refused to do pronouns and went to jail, and kinds of things. I'm talking about physical. Well, those kinds of, they need to be raised so the church doesn't fold. When sure. it starts to happen, the church will be empty. Well, I said what I, we could take our jobs, right. get taken from us. Es que ahorita hay muchos casos de predicadores o cristianos que están siendo pues multados, quebrados o hasta encarcelados. Y cuando eso empieza en Costa Rica, ¿cuántos se irán de la iglesia? Si es un asunto de obedecer leyes nuevas, de conformarse o no, y tu trabajo o tus hijos. Alguien hoy me dijo que en California hay un proyecto de ley, no consto, ahorita le pregunto a Peter, de que si un padre se opone a que su hijo cambie género, hay un proyecto de ley que los puede quitar el estado. Somebody told me that there's a law being projected in California, it hasn't passed yet, that if parents oppose change of sex, they can take your kid away. The state can remove your child from I've the home. I've not heard of that. Haven't heard of that. Pardon? In Canada. In Canada, it's already law. Yeah. In Canada, ya es ley. In the West, the church still has the right to appeal to the law, because often these politics are done by politicians against the stated law, and so Christians can have an appeal to the law and perhaps defend themselves. Not in Canada. Yeah, her parents are taking Trudeau to. Well, it's already a law they can take your kids away. So what are you going to appeal to? Well, if it is, then. Yeah. Una pregunta, por favor. Voy a arrimarme para que no se meta mucho. Entendiendo que la familia, el cambio de la familia, el modelo de la familia, es lo que genera toda la expectativa, todos los cambios que se dan en el orden político, sexual, lógicamente porque al cambiar modelo de la familia, pues ya una familia sería disfuncional con las leyes actuales, ¿verdad? O con todos los requerimientos que se establecen en la familia hetero, ¿va? Más la homosexual, pues va a querer o tener nuevas expectativas en todos los niveles, sociales, políticos, culturales. Por ende, la cultura siempre va a ser contracultura de la iglesia cristiana. So with the changes in families, siempre va a ser así. Homosexual families will, si atacamos will be los eventos culturales que promueven la iglesia o digamos o la homofobia, o sea, el homosexualismo, estamos atacando resultados, pero no la raíz. La raíz es la familia. Es la familia, es la conformación de la familia. Y ahí es donde yo me pregunto, hemos estado trabajando la iglesia sobre eso. Porque atacar leyes son resultados de la expectativa de una familia que quiere cambios, que no se ajustan, no se están ajustando a su realidad. Mi pregunta es,
¿estamos verdaderamente planificando esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O muchas veces estamos tolerando que la anticultura o la cultura anticristiana se meta en nuestras iglesias y les demos curso? ¿O pongamos como excusa, eso no es pecado, es cultura? Yo he oído decir eso, que eso es cultura. Pero la cultura está respondiendo a una especie de pecado declarado, que es la homofobia, o sea, el homosexualismo, ¿verdad? El lunismo, ¿verdad? Entonces yo no entiendo. Atacar resultados, bien, no nos va a... I'm afraid the culture will be destroyed when we can no longer make an appeal to God. Más bien cuando no podemos apelar a Dios. God is the source of our human existence. No va a haber más cultura porque Dios es la fuente de nuestra existencia. Of our nobility, of our families, familia. All that depends upon the doctrine of God. Todo depende de la doctrina de Dios. And we must be sure in churches to preach this truth as well. Y necesitamos predicar en las iglesias y obviamente las familias. Adiós, el Dios docista. Bien, Guillermo. Yo quiero Peter Jones. Mencionar los libros. Pase, Guillermo, sí. You can stay there. Hermanos, yo no quiero terminar sin antes hacer una recomendación. Aquí están todos. ¿Y los pequeños? Yo quiero, de todos los libros de Peter, primero... La hoja, estos artículos se encuentran en la página de CLEAR. Nosotros hemos traducido artículos de Peter durante 20 años y hojé los títulos y se encuentra en clear.net. Usted puede hacer una búsqueda, puede buscar los artículos. El hermano ha estado luchando, trabajando arduamente, estudiando para dar a conocer al mundo lo que pasó, porque fue una voz muy temprana sobre todo esto. Vale la pena tener en cuenta, queríamos proveer para ustedes para que vieran, para que ojeen los títulos de sus artículos. Para mí, la teología sistemática de Peter es este. Esta es la base de su presentación. Lo recomiendo altísimo. Si usted es líder en la iglesia y no está preparado para su trabajo en el mundo, si no maneja este libro, además de su Biblia. Y junto con este otro, El Dios del Sexo. Esto aplica a la sexualidad humana, 1 o 2, Romanos 1. Estos dos textos son imprescindibles. Los míos se han desarmado ya por el uso que le he hecho de los dos. Y después de esto, los libros pequeños, tenemos varios fáciles de leer. Androginia, Carta abierta a un amigo homosexual, Misticismo medieval, El Evangelio de Yoga, son... algunos autores relacionados con Peter y los otros de Peter. El primero de Peter fue El Imperio Gnóstico Contraataca, y ensayos sobre utopía ecologista, política, etcétera. Este libro también súper importante, ensayos sobre el paganismo aplicado en diferentes aspectos de la política, la ecología, etcétera, ¿verdad? Entonces, hermanos, sírvanse. No sé si hay descuentos o no, eso ya con Reina y Lester. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Un par de detalles. Todavía hay café y fresco para los que quieran y un sándwich, pueden salir. También, mis hermanos, el hermano Nathan, que está allá atrás, tiene una canasta si alguien quiere ofrendar o dar una ofrenda por la conferencia. Ahí está el hermano Nathan, o en el simpe de CLEAR que está en la pizarra por si quieren aportar.
Pongámonos de pie, vamos a orar por el pastor Peter Jones. Sigue trabajando. El pastor está contando que tiene, y escuchamos, ¿verdad? Viene una serie de conferencias. Que Dios lo siga bendiciendo, dando salud. Mis hermanos, no podemos recibir todo lo que el pastor tiene sobre el tema, pero como lo ha dicho el pastor Green, ahí están los libros, están allá atrás, para que lo podamos estudiar y comprar. Vamos a orar por el pastor Peter Jones. Y una página del pastor Peter que trabaja ahí también. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, unámonos en el amén. Y vamos a orar por el pastor, también por nuestras iglesias y nuestro país y las demás naciones también. Padre eterno, te damos gracias, oh Dios. Reconocemos, oh Padre, lo que dice tu escritura, tu palabra. Tú eres el Dios creador. Y Padre, queremos, oh Dios, de que nuestras familias, iglesias y sociedades, Padre, te honren a ti, junto con las distinciones, oh Padre, que tú has puesto en tu palabra y nos has enseñado a través de nuestro Señor Jesucristo, de que tú eres el Padre creador y Padre que nos enseñas a cada uno de nosotros a honrarte a ti a través de las distinciones. Oramos, oh Padre, por el pastor Peter Jones. Pedimos, oh Padre, por su salud. También, Padre, pedimos, oh Dios, de que tú lo sigas guiando. Tiene trabajo todavía, va para Panamá. Y pedimos por su ministerio y su obra también en los Estados Unidos y sus conferencias. Padre, bendícelo. Oramos, oh Padre, por nosotros, nuestras iglesias, nuestras familias, la batalla, oh Padre. Pedimos, oh Dios, de que tú nos des fuerzas, nos des, Padre, coraje en el corazón de cada uno de nosotros, disposición, oh Dios, para el estudio. Ayúdanos, oh Padre, y pedimos, oh Dios, a ti, por medio de tu Espíritu Santo, Dios, que nos guíes a cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Padre. También oramos por el pastor Guillermo Green, que también nos anima, oh Padre, también a la lucha y a la batalla. Gracias, oh Dios, por la conferencia. A ti, Padre, sea todo el honor y toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.